La entrevista, brother. Patricia Álvarez. Y aquí está mi amiga y licenciada Lucrecia Landaverde, que es la que me está ayudando en todos estos contratiempos que hemos tenido. Así es que le puedo... Sí, buenas tardes. Estamos en un hecho, solo acérquese un poco, por favor. En un caso sin precedentes, impresionante. Bien podría salir una buena serie de Netflix. ¿Sabían ustedes que nos entregan el cuerpo de Alejandro Mason el día de ayer, pero que ocultaron y desaparecieron toda la información del Hospital Saldaña donde supuestamente falleció, y no tienen ni un solo papel que nos permita acreditar que el señor Mason falleció ahí o que al menos haya tenido alguna atención médica en ese hospital? El problema es que no le podemos dar sepultura, pero por si eso no fuera poco, le llaman a la familia una persona haciéndose pasar por fiscal de esta sede, aquí donde estamos, y esta persona se identificó como Orif García. Y nos llevamos la sorpresa que ese tal fiscal no existe en esta sede judicial, en esta sede de la fiscalía. Por tanto, también mintieron. Se inventaron que era aquí y nos dijeron que aquí se hacían los trámites. Aquí venimos y la información que se nos da es que todavía no le han hecho la autopsia a Alejandro Mason. ¿Y no acaso ya tenemos el cuerpo nosotros, pues? Si el cuerpo está vaciado por dentro, solo tiene el cajón, está cocido, está de una manera impresionante. Y nos dicen de que todavía falta que se practique la autopsia. ¿Y cómo es que nos dieron el cuerpo de Alejandro si ya lo tenemos hasta en Montelena? No le podemos dar ni siquiera sepultura al cuerpo. Hablé con un abogado externo que dice que es abogado del Hospital Saldaña. Y lo que sucedió fue que empezamos a tener un intercambio donde él se acaloró para evitar darme ningún documento, pero tampoco me dio ninguna explicación técnica, jurídica, que nos demuestre que el actuar tanto de este abogado cómplice como del hospital y del propio Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, haya actuado acorde a las leyes. Entonces, estamos en esta incertidumbre, con un cuerpo de un fallecido, del que existe un mar de dudas, un océano de dudas, de cómo sucedió el deceso de esta persona. Pero el cuerpo, además, tiene múltiples hematomas, tiene múltiples evidencias de que fue de alguna manera torturado. ¿Cómo se pudiera confirmar todo esto? Se ven los golpes, se ven los hematomas, tiene agujeros, el cuerpo tiene agujeros, pero además pareciera ser que le practicaron una lobotomía. Significa esto que sustrajeron su cerebro, así aparece, ¿verdad? Lo cual pudiera interpretarse que es un procedimiento normal porque cuando se le hace la autopsia se pesa el cerebro. El tema es cómo nosotros demostramos, cómo comprobamos que verdaderamente el cerebro sigue estando en la cabeza de Alejandro Mason. Si está todo partido por todos lados y hay cero información. Entonces estamos en este tema de dar vueltas por todos lados porque nos dicen que no tiene, nadie sabe nada. Y tampoco podemos dar sepultura a un cadáver, fíjense ustedes, a una persona que muere en manos del Estado. Y un hospital que desaparece, la evidencia si es que estuvo ahí y si no, cuando menos, está actuando en complicidad en este hecho, como les decía, peliculesco, sin precedentes.
es que nunca se había visto una cosa así, al menos no tan cínica, no tan descarada, donde se oculta la evidencia, donde no se le permite a la gente que pueda hacer el acto fúnebre. Disculpe, brother, esto es sobrepasa a lo que hacían los pandilleros. Esto sobrepasa lo que decían los mareros. ¿Se imaginan ustedes? Y ya van a escuchar, es que él estaba vacío. Se hacen pasar por un fiscal y dice, yo soy tal, tal, tal. Y cuando van a ver, no existe el fiscal. Van a ver más adelante que llaman al hospital Saldaña y ¿sabe qué? Han borrado todo el historial como si él nunca estuvo en el hospital Saldaña. Borraron expedientes, borraron lo que le habían hecho, borraron que él estuviera ahí. Le han arrancado por completo sus órganos, el cerebro se lo extrajeron. Y aquí hay una parte, es que oficialmente no le han hecho autopsia. Entonces, ¿qué le pasó? Le vendieron los órganos. Porque no se le extiende ninguna documentación, se desaparece la documentación. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. En eso estamos luchando para ver si por lo menos se nos permite que podamos hacer todos estos actos fúnebres que permitan dar sepultura al cadáver. ¿Van a solicitar algo ahorita? Estamos solicitando el acta original del hospital Saldaña. De allá nos mandaron para acá y aquí nos dicen que aquí simplemente... Que aquí simplemente ese tal fiscal que llamó y que se identificó así, no existe. Y que además no tienen ningún documento aquí y que solo saben que todavía falta la autopsia. ¿Cómo es posible que no hayan hecho la autopsia si el cadáver ya lo tenemos hasta nosotros? ¿Cómo es posible? Entonces estamos en esta incertidumbre y pues vamos a buscar a este supuesto fiscal en la fiscalía de allá de la Santa Elena, en la sede de la Santa Elena. Ay, que si ahí no contestas, Lucre. Pues sí, pero lo vamos a... Perdón, voy a cambiar de tema. Oiga, y otra cosa, es que esto está muy, muy loco. Resulta que él, así como estaba, Noé murió cuando nos dijeron. Murió cuando yo se lo dije. ¿Se acuerdan que les dije? A él lo mataron. Y salieron una horda de youtubers a atacarme. 5TV, Felipe Tyson, el Boca Sucia o Tecnoboca, Roberto. Muchos salieron a atacarme y llamarme mentiroso. ¿Cómo pude yo saber entonces que él había muerto y casualmente ha muerto él? O sea, esa es una en un millón. Es como que yo diga en este momento, un ejemplo, Tony Saca ha muerto. Un ejemplo. Que yo dijera eso, que yo digo, no, mire, ¿sabe qué? Tony Saca ha muerto. Oiga, es una en un millón que pase eso. Y pasan los meses y no pasa nada. El año y no. Pero ¿cómo pude entonces yo saber y tener la certeza que él sí lo habían matado y estaba muerto? Le atiné, quiere decir que siempre tuve la razón. Y estos youtubers desde arriba les dieron la orden de atacarme para desacreditarme. Porque soy el único, soy su única piedra en el zapato. El que le dice sinvergüenzas a todos estos youtubers. El que Monseñor Romero le dice así. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está... Así de fácil. Y hasta el día de ayer es que le llaman para decirle. El día de ayer le llamaron. Pero... más adelante va a haber otros detalles y otras entrevistas que dieron. Es que esto es de psicópatas lo que mandaron a hacer. ¿Y sabe por qué ocultaron a Alejandro Mason? Lo tuvieron oculto para que no sirviera esto, para que no dañara la campaña de Gaddafi Bukele. Porque esto iba a causar un terremoto político. Entonces prefirieron ocultarlo. Y yo te lo dije, esto lo han hecho como a Hugo Chávez. Porque a Hugo Chávez, cuando él murió, lo ocultaron y lo tuvieron congelado. Hicieron que mandara mensajes de apoyo a Maduro, como si él estaba vivo. Y cosas que no era verdad, el tipo ya estaba muerto. Pero no lo dijeron porque no le iba a convenir decir eso a Maduro en aquellos entonces. El mismo estrategia de Venezuela. ¿Y sabe usted quiénes son los asesores de Nayib? Venezolanos. 2 más 2, 4. Nos fueron allanados el 9 de agosto en mi residencia.
y nos decomisaron computadoras, la mía, la de mi hijo, la de mi hija, la de mi nieto, y nos decomisaron los iPhones de mi hija, la propia, y el de mi nieto. Dijeron 72 horas lo devolvían, mentira, ahora 72 horas. ¿Cómo fue que notificaron la muerte de Alejandro? Se notificaron precisamente este que se hizo pasar por fiscal, que no existe aquí. No, la señora del hospital. Sí, yo llamé al hospital porque yo estaba tan desesperada porque habían noticias en las redes de que el Chele había fallecido y que además cáncer. Vaya, dije yo, qué bonito exagero. Entonces llamé al hospital, al conmutador, lo que sea. Alguien me contestó, no le sé decir, y solo le dije, mire, por caridad, por piedad, por misericordia, solo dígame si es cierto que mi hijo falleció, sí o no. Me volví a llamar y fue afirmativo. Y nos explicó que llamáramos a la morgue del hospital, a donde el señor encargado no sabía nada, pero rapidito mandaron a mi hijo a medicina legal. Es importante destacar que sí se reciben dos comunicaciones, una de este supuesto fiscal, que supuestamente llamaba de aquí, y le llama a la hija de doña Patricia, diciéndole que llevaran a la funeraria para que pudieran llevar un ataúd y poder así hacer todo el trámite, ¿verdad? Este supuesto fiscal informa de que Alejandro ya falleció y que pueden hacer todos esos trámites en esta sede. La sorpresa es que en esta sede el fiscal no existe, ¿verdad? Primera falsedad que llama poderosamente la atención. ¿Qué necesidad había que un X, si acaso fuera fiscal, que dijese que él es de aquí? ¿Qué necesidad había que nos mandara a hacer trámites aquí cuando aquí no tienen ni un solo papel de eso? ¿Cómo nosotros vamos a confiar en la fiscalía cuando nos dicen que la autopsia está pendiente, cuando el cuerpo ya fue intervenido por ellos y hasta se nos fue entregado? La verdad es que queda un mar de dudas y una seria desconfianza, una desconfianza muy potente en el mismo Ministerio Público. Si esto lo han hecho hoy, ¿cuántas veces no lo habrán hecho? Bien. Si esto lo hacen con Alejandro, ¿qué otras tantas cosas no hacen con la población que no tiene ni voz ni visibilidad? ¿Ante quiénes estamos? ¿En manos de quiénes estamos? ¿Quiénes investigan todos estos delitos si son los mismos que ocultan? Y son los mismos que impiden que se tenga la información. Todo esto y más es lo que nos queda sin poder contestar ni entender, ¿verdad? En eso estamos. La indignación, comprenderán ustedes, que tiene su fundamento. Hemos dado muchas vueltas, estamos en esto desde el día de ayer y tenemos unas informaciones muy contradictorias, pero también con falsedades dentro de la misma Fiscalía General de la República. Abogada, concretamente, ¿en el hospital le han negado que ahí estuviese o que no tienen los documentos porque han sido retiradas por alguna fiscalía? Nos dijeron con temores, la señorita que nos atendió, que esa información ni siquiera ella tenía autorización de hablar, entonces iba a contactar con un supuesto abogado que me pasó por teléfono y este supuesto abogado dijo que habían entregado todo el expediente, todo es absolutamente todo, sin quedarse ni siquiera una copia de ellos, a la Fiscalía General de la República. Ahora bien, ¿es normal que para sepultar a una persona les exijan el acta original del hospital? Sí. ¿O no basta solamente con el reconocimiento de medicina legal? Es parte del protocolo que le exigen a la funeraria para poder llevar a cabo todo el sepelio del cuerpo. Bueno,
Gracias a todos por haberlo. Ahora va a hablar la mamá. Brother, es que esto es muy heavy. ¿Usted se dio cuenta cómo Romeo Lemus sacó esto? Solo dijo, ah, murió. Pasémonos a otro dato. ¿Se dan cuenta qué sinvergüenzas son? Oiga, si esto se lo hicieron al que le hacía operativo de seguridad para que no hicieran nada a Nayib, y oiga, que la orden que le han dado el gobierno a sus youtubers es que digan que él chateaba con Funes y que por eso estaba ahí. ¿Y cómo justifica que se les murió en la cárcel a ellos? Y Alejandro Meizón estaba saludable. ¿Cómo ven a Eric García, el diputado de Nayib? Resuradito, bien peinadito, con la francesa clara, bien comidito. Y a este lo entregan sin órganos y sin cerebro. Se lo entregaron y le dicen, falta la autopsia. Y resulta que no tiene autopsia entonces y por eso no lo pueden enterrar. Y ahí lo tienen en la morgue en Santa Elena. Ahora viene la mamá. ¿Quiere escuchar lo que dice la mamá? Porque lo que dice la mamá todavía es mucho, mucho más heavy. Hay que tener hígado para escuchar esto. La verdad es que necesitamos... Ustedes se acordarán cuando la fiscalía me presentó a mi hijo, que había más preguntas que respuestas, que mi hijo tenía una mirada vacía, que no podía hablar, no podía ejecutar muchos movimientos. Sí, tengo un amigo médico que me decía que le fue practicada la lobotomía. Si ustedes se meten a Google de lo que es la lobotomía, incapacitan al ser humano de toda su función cognitiva. ¿Y qué era lo más preciado que tenía mi hijo? Su inteligencia. Pero lo silenciaron. Pero lo silenciaron a la manera de Klaus Barbie del tiempo nazi, haciéndole vejámenes en su salud. Oiga, bro, usted sabe lo que están hablando, ¿verdad? Klaus Barbie era un cabrón de Lyon aquí en Francia, que él, para silenciar a las personas y que no hablaran, les perforaba el cerebro y le quitaba la capacidad de hablar. Entonces, solo miraban y respondían sí. Y es justamente lo que Alejandro Meizón hace en aquel video. Le quitaron el habla para que no dijera nada. Y la inteligencia... No, hombre. Qué fuerte eso. Y Nayib no se puede justificar que no sabía nada. Hay funcionarios que saben que hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar, yo sé. Madre, yo estoy así partido, hasta una angustia siento. Todos aquellos que me estén viendo y votaron por Nayib por un segundo periodo tienen las manos manchadas de sangre también. Vamos a ver. Yo sé que estuve en el Saldaña, yo sé que estuve en el Saldaña porque... Bueno, me puedo destapar ahora que tenía yo unos ángeles de la guarda ahí que todos los lunes me informaban de cómo iba la evolución de mi hijo. Me informaban de que mi hijo había tenido un derrame cerebrovascular. Me informaron de que a mi hijo le habían hecho una craneotomía. Dicho y hecho, ¿verdad, Lucrecia? Espantosa. Creo que matasanos se le hicieron, porque eso no es de cirujanos. Me fueron informando que tuvo la meningitis bacteriana. No tenían insumos en el hospital público. Había que hacer malabares para hacerlo llegar. Y pues el 31 de diciembre me avisan. Ya la meningitis bacteriana se dio. Luego me empezaron a decir, mira, ya está estable, van a iniciar terapias. Y o sea, yo... alentada, sinceramente me sentía tranquila que estuviera en un hospital, pero un hospital te mata sana. Porque yo decía, no, que no me lo vayan a devolver al psiquiátrico, sino que lo tengan ahí en el Saldaña, por lo menos en el hospital. Yo lo que estoy seguro es que estos señores, doctores, le mentían, porque incluso empezaron a decir de que estaba con cárcel. Fíjate cómo fue, es que fue bien cabrón. Esta operación fue bien cabrona, lo que hemos estudiado
por lo menos, o ustedes y medio han leído la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una operación así, de difusión, de confusión y de mentiras. En aquel momento, Joseph Goebbels era el que difundía la propaganda de mentiras, el que equivale a Walterengo, pues, así de fácil. Es que si yo le hago un esquema del gobierno nazi y un esquema del gobierno de Nayib, es lo mismo, hasta en la prepotencia se parecen. Es lo mismo. Lo mismo tiene, es que hasta se repite el Joseph Goebbels y Walterengo. Se repite en el mismo papel, igualito, todo. Otro día hacemos un análisis de eso, si quieres. Yo lo que creo es que a ella constantemente le estaban diciendo una cosa, otra, y otra, y la estaban llenando de mentiras para darle largas y que pasaran las elecciones y después contarle esto. Acuérdese usted cuando empezaron a decir que ya había muerto, y supuestamente saca un video después de Alejandro Mason desmintiendo entonces que estaba en esa aldaña, desmintiendo que estaban supuestamente en otros lados, pero la señora sí se había recibía supuestamente información que había ahí. Se dan cuenta cómo el gobierno maquinó para engañarla a ella y mantenerla callada, que no dijera nada ni se pronunciara. Porque si no, acababan con la vida de él, pero ya la habían acabado. Simplemente lo que hicieron fue ganar tiempo para que ella no contara nada. ¿Tiene atención médica? No. ¿Verdad, Lucre, cómo estaba? No. Es todo lo que les puedo decir. ¿Según un informe de medicina legal, de qué falleció? Edema pulmonar. Falso, según lo que pudieron contar. No, como me dice mi primo, que es médico, me dice, todo mundo fallece de edema pulmonar porque colapsan los pulmones. O sea, pero pusieron ahí y otras. Como que se van a extender y van a decir que quizás el Chele tuvo cáncer y que ahorita es lo... Cáncer. No. Ese muchachito es un Cristo. No les voy a dar detalles, pero es un Cristo, ¿verdad, Lucrecia? Ninguna madre tendría que recibir su hijo así. Ninguna. Señores, es importante que sepan que para estar viendo este caso como abogado... Es que esto incluso hasta parece un rito satánico lo que le hicieron a él. Es que parece un rito satánico. No, es que está cabrón. No solamente hay que tener valentía, sino que además hay que estar hasta resignado a que le pase cualquier cosa, ¿verdad? No obstante a eso, estamos aquí peleando esta batalla, aunque sea para que le cumplan el derecho a la familia de poder sepultar a su hijo, a doña Patricia. Así que bueno, estamos librando esta batalla, ya les seguiremos contando cómo va todo el proceso. Ahora mismo estamos con toda la dificultad de poder ejecutar todos estos actos fúnebres y bueno, a luchar. A la población yo le quiero mandar un mensaje. No se convierta usted en un segundo Mason, al que le desaparezcan su expediente, al que la fiscalía misma maneje informaciones distintas y que a usted le llamen haciéndose pasar por fiscales que no existen. Por eso usted debe de exigir que al menos le garanticen sus derechos fundamentales, sus derechos mínimos. Eso es lo único que pedimos. Eso es lo que yo pido como abogada, simplemente que a la gente se le garanticen al menos sus derechos fundamentales. Gracias. Y hay derechos fundamentales para los reos, ¿verdad, Lucrecia? Que es las medicinas, que es la atención médica, que es la familia, el derecho a defensa. Le violaron todos los derechos. Las amenazas son cuantiosas. Yo les pudiera contar cientos de amenazas, injurias, de todo. Y la verdad es que algún abogado tenía que plantar cara a eso.
Y aquí estamos, sin saber ni qué consecuencias vayamos a tener, porque ahora mismo el Estado Constitucional de Derecho ha sido totalmente desarticulado, ha sido embestido, y ya nadie tiene derechos, ya nadie tiene ninguna garantía que proteja ni su vida ni sus libertades. Así que lamentablemente, hoy es la familia Mason. Hoy fue la familia Mason. Mañana puede ser la de cualquiera de ustedes o mía. Ya van a ver que ya van a salir los youtubers atacando a la señora y a él y defendiendo al gobierno. Ya lo va a ver. Ya va a ver a Romeo Lemos activado y a Walter Engo y a sus youtubers traidores. Esto es indignante lo que el gobierno de Nayib le hizo a alguien que intentó divulgar la verdad. Brother, y es que mantuvieron su muerte en secreto y diciéndole a la señora que sí, que estaba mejorando, que ya había salido de enfermedades, que iba solo para que no se hiciera un escándalo en las elecciones. Para eso fue todo. Ya ustedes saben que hay periodistas que también sufrieron esta tragedia de que les encarcelen. Los indicios, si algo me pasa, usted denuncia. Los indicios en el cuerpo no son de una persona que acaba de fallecer. La información que manejaba Medicina Legal es que Alejandro falleció aproximadamente a las 48 horas que estábamos ahí haciendo todos esos trámites. Decían que tenía al menos unas 48 horas. Pero cierto es que el cadáver, su apariencia física, no nos devela eso. Nos devela que es un cadáver que de alguna manera puede que haya estado mucho más tiempo este cuerpo sin vida. No lo sabemos, no lo podemos constatar precisamente porque ellos bloquean toda la información. ¿Qué es lo que te dije? Tal cual como se lo dije, pasó. Se lo dije, lo mataron. ¿Y qué hicieron los youtubers? Mira, hasta pagaron publicidad, brother. Hasta pagaron publicidad para desacreditarme y llamarme mentiroso. ¿Quién tuvo la razón? Se llama Marcelo Larín el que tuvo la razón. Hermanos, yo siempre le voy a decir a usted la verdad. Y eso es lo que le duele a Nayib y a su gobierno. Le duele a Walter Araujo y los youtubers. Que yo no soy como ellos. Gracias a Dios hasta hoy no me hace falta la comida, ni a mis hijos, ni vestimenta, ni a mi familia, ni nada. Y nunca me veré en la situación de estarle mintiendo a aquellos que confían en mí solamente porque recibo un sobre, porque me dan un aplauso, porque me dan seguir en Twitter. O sea, es terrible. Y usted acaba de escuchar. Dice que ahí le dijeron, tiene 48 horas y el cuerpo parece que ya lleva mucho tiempo, como yo se lo dije. ¿Tenía o no tenía razón lo que yo le estoy diciendo? Siempre la tuve. Que ellos han ocultado todo el expediente, pero la verdad es que nosotros quisiéramos tener peritajes nuestros. La población está amedrentada. Ningún médico quiere hacer una autopsia privada. Tienen miedo. Personalmente he hablado con muchos del Seguro Social, de distintos hospitales, y me han dicho: licenciada, tengo que proteger mi vida y la de mi familia. Hubo un abogado que hasta me llamó y me dijo: salite de eso, te van a matar. Pero o le dábamos la espalda total a la familia, o alguien se animaba. No, yo le agradezco a Lucrecia que se ha apuntado sobre eso. Ahora entiende por qué los youtubers la atacan a ella. Hace memoria cómo la han estado atacando todo este tiempo. Porque sabían que ella estaba defendiendo el caso, porque así es. Lo que ordena el gobierno de Nayib es tener a todos sus youtubers y sus empleados que ocupa de Troll Center allá en Estados Unidos y en diferentes embajadas. Y cuando alguien ya no sigue su narrativa, empiezan a atacarte para que supuestamente vos ya no tengas credibilidad y la gente no te crea cuando contás estos hechos. ¿Entienden cómo va todo?
Puta mano, es que son unos psicópatas. Y se lo vuelvo a repetir a usted, si usted votó por Nayib en un segundo periodo, usted también tiene las manos manchadas de sangre y las va a tener por toda la gente que el Estado inocentemente va a empezar a sacarle órganos, a venderlos o a hacer incluso sacrificios satánicos, porque eso que está escuchando, yo lo he escuchado en diferentes versiones, en videos y cosas así, de los sacrificios satánicos. Dios está abandonando a Nayib por haberse pasado al lado de los negativos. La Nayib es el Luzbel. Fingió que creía en Dios y que ora en Dios, pero nadie sabe a qué Dios se refiere. Nadie lo sabe. Pero de lo que es capaz, lo estamos viendo. La danza y que estamos formando un equipo. Y sí, muchas veces si yo no puedo hablar, ella es mi vocera. Porque compréndame, este dolor es insuperable. Yo le decía a Lucrecia que yo pensé que había visto la maldad personificada. No, esto gana todo, toda maldad. Y va a haber hay un Dios que se va a encargar de esto. Hay un Dios. ¿Tienen miedos ambas a que puedan tener represalias contra ustedes, el Si Estado? hablo, sí. Yo particularmente, fíjese, llega un punto donde la indignación y todo nos hace atenernos a las consecuencias. Evidentemente, temo por mi familia. La manera en que esto se ha dado, el lujo de barbarie en que se está manejando todo, pues obviamente que nos hace tener a todos pánico. ¿De qué son capaces de hacer estas gentes? Y de manipular tanto el Ministerio Público que el mismo Ministerio Público actúe para que esto no se conozca, para que esto no se sepa y para que no se tenga información fiel de lo que pasó. Cuando es el Ministerio Público que debería investigar y además acusar a quienes tengan responsabilidad sobre estos temas. Pero estamos aquí, incluso probablemente muy vulnerables, que el mismo Ministerio Público se invente cualquier delito y me cap O incluso eso que acaba de decir, de que le dijeron un nombre y le dijeron, yo estoy aquí en esta fiscalía, así que a preguntar por mí, y llegan a preguntar, y no existe ese hombre ahí. Y le digan, no existe, no existe. Y después venga ella y diga, me dijeron que no existe. Y después el gobierno de Nayib diga, sí, aquí está, miren. Ellos son los que mienten. Porque esa es la táctica que ocupan. Fíjense cómo ocupan, porque yo he estudiado mucho y parte de mi trabajo es eso. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno lo que suele hacer, fíjate bien, lanza una mentira. Guarda silencio. A través de su youtuber y troles, lanza una mentira. Luego los medios empiezan a intentar averiguar y todos los ministros, silencio total, no dicen nada, empiezan a hacer mucho más fuerte esa mentira a modo que fuera verdad y cuando los medios la sacan, luego salen allí y dice, mentirosos, miren, esta era la verdad para hacer quedar a los medios mal. Fíjense la estrategia que ocupan, yo eso porque lo he visto, si es que eso yo lo estudio, eso es parte de mi trabajo. Por eso es que estos pendejos de estos gobiernos, cuando hacen algo, yo ya voy muy adelantado, porque estos son aprendices a la par mía, igual que estos tontos de los youtubers. Lo que usted está escuchando fue lo que yo le dije hace meses. Y resulta que Larín tenía razón. 5TV, Felipe Tyson, Romeo Lemus, Walter Engo, el Boca News o Boca Tecno, no sé cómo se llama, este otro sujeto de. Otro que ni se baña cuando salen los videos, el Roberto. ¿Cómo les quedó el ojo al saber que siempre tuve la razón? Mil veces malditos ustedes que le mintieron a la población sabiendo que lo que yo decía era verdad solo por quedar bien con Gaddafi salvadoreño. Ojalá que Dios los perdone. Capture para silenciarme. Nos capturan Y después que nos terroristas, entreguen así, como han entregado a Alejandro Mason, o como han entregado a otros tantos ciudadanos. La prensa es testigo, la población lo sabe, todos lo sabemos. Que algunos no tengan la valentía de poder expresarse, eso es otra cosa.
pero todos sabemos que esto está pasando en nuestro país. Yo soy solo un ejemplo. Un ejemplo de miles. Sí, abogo por las demás madres, los demás detenidos. Esto no es justo, bajo ningún punto. Yo, gracias a Dios, y siempre digo en todas las entrevistas que soy americana. Tengo mi pasaporte americano. O sea, quizás en algo eso me va a proteger. Y me puede proteger a mí y a mi familia. Porque además el Chele era ciudadano belga. Y la embajada de Bélgica se ha tratado de comunicar 10 veces con el gobierno de El Salvador y no ha sido atendido. Y yo sé que hay muchos convenios de cooperación entre Bélgica y El Salvador. Mensaje para algunos: que despierten, que no somos una isla, que no dependemos de nadie. Sí dependemos de mucha gente y de muchos países que nos ayudan con su cooperación. Gracias por habernos dado cobertura. Ahí lo tienen ustedes, mi brother. El gobierno... Ay, es que yo no sé si decirle esto, porque la verdad que esto me puede salvar la vida si Nayib Bukele y su gobierno me mandaran a hacer algo, pero bueno, uno siempre tiene que guardar algo, ¿sabe? Otro día voy a revelarles unos nombres de diputados de la bancada Cian, de lo que él hablaba. Esto se viene bien cabrón. Así que familia, muchas gracias por todo. Ahí les dejo a ustedes esto, obviamente... Esos youtubers que le mienten a las personas no van a sacar estas cosas. Y si no, van a seguir diciendo que él en el 2018 chateaba con Funes intentando justificar lo injustificable. Ahí les dejo este programa.